Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un maquillaje bien fuerte porque quería demostrarles que con los ojos naturales también lucen súper bonitos los maquillajes. Me habían hecho una petición con sombras violetas y bueno, vamos a utilizar la paleta de Morphe, que es la 35B. Vamos a tomar un color como este, que es violeta, y vamos a tomar una brocha de difuminar. Y como pueden ver, lo que hice fue de la esquinita. Vamos a llevarlo en formas circulares hacia adentro. Esto lo vamos a hacer como que alrededor del párpado móvil. Es muy fácil, solamente hay que hacerlo con mucha paciencia. Y después de eso vamos a difuminar un poquito ese color. Luego de la misma paleta voy a tomar una sombra rosa y vamos a agarrar otra brocha, ya que los colores son muy fuertes. De este color rosado, que es como un fucsia, vamos a utilizarlo, pero vamos a agarrar poco producto ya que es muy fuerte. Después de agarrar estos productos y agarrar bien el color hasta la intensidad que queramos, por ejemplo, yo le agregué un poquito más del violeta, vamos a ubicar el corrector en el centro del párpado móvil. Ahí me van a disculpar porque agaché mucho la cabeza, la verdad, y no se veían mucho los ojos. No se preocupen que ese detallito lo voy a arreglar. Ahora vamos a agarrar este color y es la sombra negra. Esa sombra es negra, la vamos a utilizar en los laterales y este iluminador vamos a aplicarlo lo que es en el centro donde hemos aplicado el corrector. Esa partecita, la verdad, chicas, se me borró. Después ese iluminador lo vamos a estar aplicando en el centro. Ese es otro color, porque el otro que apliqué en el centro fue uno como que más bronce. Y este, que es para resaltar, es un poquito más claro. Luego aplicaremos una sombra en tono huesito o crema. Lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja. Luego vamos con el delineador. Este delineador es de Lure y es en un acabado mate. Después de realizar este maquillaje en la parte de arriba, ahora comenzamos con la parte inferior, chicas. Vamos a utilizar el morado y el tono naranja y después el iluminador lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Luego vamos a pasar máscara antes de poner lo que son las pestañas. Voy a usar este brillito de la Splash, ya saben que tenemos el código CATDOLL1. Le quise poner estos brillositos en el hueso de la ceja. La verdad que estaba un poco indecisa de las pestañas, pero le puse las pestañas que se llaman Scarlet. Estas son de Huda Beauty. Luego voy a usar esta pincita para poder aplicar mejor y que también nuestras pestañas y la pestaña postiza se puedan juntar y tengan un mejor acabado. Luego con esta paleta de contorno, bueno, vamos a contornear nuestro rostro. Ahora vamos con la parte que más me gusta, poner el glow, chicas. El iluminador lo es todo. Vamos a aplicar este labial de Huda Beauty, que es en un acabado mate. Bueno, ustedes pueden elegir cualquier labial, pero la verdad quise utilizar uno que sea más suave, ya que los ojos por sí estaban bien marcaditos. Bueno, esta más fue una petición que me hicieron y le quise poner unos accesorios. Pero si esa parte no les gusta, simplemente la pueden omitir. Así que chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ha sido un gusto tremendo haber hecho esta petición. Así que nos vemos y les mando un besito y gracias por verme. Bye bye.